son realmente impactantes. Esto es parte de lo que iba llegando y que siguen enviando las cadenas internacionales de lo que sucede en distintos puntos del país con este terremoto y tsunami. Allí se ve como las aguas se arremolinan en un punto cero, digamos, donde se tragan literalmente a esta embarcación. Enseguida vamos a estar con un especialista que nos va a explicar cuál es la diferencia que ya se puede ver entre un tsunami que tiene su origen en el mar, a diferencia de los que habíamos visto hacia principios del siglo pasado, también en Japón, que tenían su origen en la tierra y generan este efecto devastador. Se han desplomado cientos de viviendas, incluso aquellas que estaban preparadas para este tipo de siniestro, y sin embargo esas imágenes son de barcos estrellándose contra los puentes, contra las escolleras. Muy impactante. Las primeras informaciones fueron dispares o controvertidas respecto de la profundidad a la cual se había producido el terremoto en el mar. Aprendimos en estos últimos años, lamentablemente, con tantos hechos similares que hemos tenido en Chile, en Haití, que más allá de la magnitud en lo que es la escala de Richter, importa saber la profundidad en la que se produce el terremoto respecto de la distancia de la superficie de la Tierra, porque cuanto más cerca está, más devastador es su efecto. Primero se hablaba de una distancia mayor, luego eso se fue acortando a medida que la información se fue clarificando, lo cual hace entender por qué fue tan devastador el efecto de la ola. Dicen incluso la alerta de tsunami que hay en otros lugares, que podría haber olas de hasta 6 metros de altura.